Parceros, ¿cómo vamos? Muy buenos días. No, buenos días no, porque no sé a qué le manda el video. Rum, 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 en la pista. En el BM, mami, sabes que yo voy a prisa. Rum, 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 en la pista. Street Brothers, mientras las llantas se deslizan. Rum, 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 en la pista. En el BM, mami, sabes que yo voy a prisa. Rum, 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 en la pista. Street Brothers. Parceros, ¿cómo vamos? Buen día para todos, la mejor energía y como siempre, que papá Dios los bendiga a todos. Recuerden, hermanitos, recuerden, parceros, que este año el objetivo es trabajar en equipo, aprender mucho sobre el tema de los motores, todo lo relacionado al mundo de los motores. Así que hoy tenemos un video muy bacano, algo de interés nacional, así que no se lo pierda, porque como decía por ahí en un video hace muchos años, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, familia, aquí me encuentro con un gran amigo, un gran parcero. Tiene un canal espectacular donde todos deberían seguirlo para que aprendan muchas cosas buenas sobre el tema de prevención y andar en moto. El señor William Cuellar, parcero, ahí están los Street. Bueno, un saludo muy especial a toda la familia de los Street Brothers, a todos los grupos moteros independientes, un saludo especial. Recuerden, entra en vigencia a partir del 23 de enero la resolución 23.385 con relación al buen uso del casco. Esto no, oiga, es una persecución. Yo dejé mi casco en el carro. Me toqué por el casco porque lo trajimos para aprender y que nos enseñemos unas cosas. Así que vamos a buscar a la persona encargada del área de prevención, que nos va a contar bien sobre todo este tema de la resolución. ¡Pilas! Bueno, parceros, hoy nos encontramos desde la seccional de tránsito de Bogotá. Estoy con... Hola, soy la pasajera Marilyn Solarte de la seccional de tránsito y transporte de Bogotá. Y con mi gran amigo... William Cuellar, técnico laboral en tránsito, transporte y fundador de No Más Muertes en Motocicleta. Hoy, parceros, vamos a aprender sobre la resolución... La resolución 23.385 del 20 de noviembre del 2020, que entra en vigencia este 23 de enero del 2021, sábado. ¿Y esa resolución nos habla sobre? El uso adecuado de los cascos, el buen uso, el buen uso. Así que, parceros, hoy vamos a aprender los tres componentes de la resolución 23.385 que nos hablan sobre el uso adecuado del casco que rige a partir de este sábado 23 de enero. El primer componente es... El casco debe estar inmerso justamente en la cabeza. Sí, o sea, el casco debe ir completamente... ¿Así? Así, no puede ir tipo sin presa. O sea, ¿así? No lo puedo tener. No lo puedo tener. O sea, debe ir completamente... Debe ir totalmente inmerso en la cabeza. ¿Sí? El sistema de retención... No puede existir broches dañados. Así es como debe usted usar su casco, completamente inmerso en la cabeza y abrochado. Vienen aquí en esta parte. Listo, parceros, este es el primer componente de la resolución, el uso adecuado del casco inmerso en su cabeza y con los broches en buen estado, ¿listo? Broches y correas. Segundo componente de la resolución 23.385 del uso adecuado del casco es... Recuerde que no puede tener sistemas móviles o teléfonos dentro de la cabeza y el casco. O sea, en este caso no va a ver, se pone su casco. ¿Así? Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. O... Voy a hacerlo por aquí. Tampoco está permitido. Tercer componente de la resolución 23.385 nos habla sobre... Los cascos abatibles. Debe estar abajo mientras realiza
cualquier movimiento en la motocicleta. Mientras esté en tránsito, su casco abatible debe estar abajo. Listo, importantísimo. Lo del celular va para casco integral y casco abatible. El visor debe permanecer abajo, no lo toca la norma, pero nos puede impactar una piedra o cualquier elemento que nos haga perder el control de la motocicleta. Nos afecta a nosotros y podemos generar el daño a otro actor vial. Bueno, parceros, así que con esta pequeña cápsula queremos que usted sepa y se entere lo que significa la resolución 23385 con el uso adecuado de su casco. La recomendación general es... Recuerde que la resolución está para prevenir los siniestros viales. No es una represión, sino una prevención. Así que ahí lo tengo con la recomendación también, tanto de mi patrón Marini como la de mi amigo William. ¿Cuál es la recomendación, parcero? Bueno, la recomendación, hermano, esto no es una persecución en redes sociales, que una persecución no es persecución, que se preocupen porque utilicemos esta vaina. Bien, recuerden que es una caída. En una caída, esta es la diferencia entre llegar vivos a nuestro hogar o no llegar. Usen el casco adecuadamente, no hay ningún afán que amerite no llegar a nuestro hogar hoy. Y recuerden que la casa los espera. Bueno, parceros, y aquí despedimos esta pequeña cápsula de interés nacional. Hoy desde la seccional de tránsito de Bogotá. Oiga, esta gente bien, ¿no? Nos recibió bien, sí, bacano. La información de primera mano para que no haya chisme. Para que no haya chismes. Así que, parceritos, ahí les dejamos esta cápsula. Recuerden seguir todo el contenido en los streams. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, estamos en todo lado. Así que la gente que no vio la transmisión en directo que hicimos, vean este video, que les va a seguir un resto. Y si no, véanlo en el canal de este man. Listo, no más muertes en motocicleta, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ahí vamos cacharreando, trabajando por la seguridad vial. Y recuerden, no coman de chisme, hagamos las cosas, miren el video de primera mano la información. Oiga, y hay un dicho que dice, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo hoy aquí desde la Central de Tránsito de Bogotá, aprendiendo sobre el uso adecuado del casco. Listo, nos vemos.